El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, destacó que siendo los defectos de nacimiento la segunda causa de muerte desde el primer mes y hasta los 5 años, el instituto implementa una estrategia que forma parte del nuevo modelo de salud preventivo, consistente en promover una cultura preconcepcional que apoya a las parejas a planear su embarazo para evitar estas condiciones. Señaló que para saber cuando los defectos de nacimiento ya están presentes, el organismo cuenta con el tamiz neonatal ampliado, que detecta 66 de los padecimientos del metabolismo que pueden presentarse en los primeros días de vida. Los defectos de nacimiento son anomalías estructurales o funcionales que ocurren en la vida intrauterina y pueden detectarse durante el embarazo, parto o después del nacimiento. Los más frecuentes son malformaciones cardíacas del tubo neural y a nivel genético el síndrome de Down. Entre las acciones que incluye esta Estrategia Nacional de Prevención se encuentran la detección oportuna de diabetes antes del embarazo, la mejora en la cobertura de vacunación de rubéola y tétanos para mujeres en edad fértil, así como recomendaciones para mejorar su dieta, eliminar la exposición al alcohol, a las drogas y a medicamentos que pueden condicionar malformaciones congénitas, evitar la exposición a plaguicidas, metales pesados y radiaciones. Si estás embarazada o te encuentras en edad fértil, acude con tu médico. Por tu bienestar, el ISSSTE está contigo. Gobierno de México.